después que usted ha hecho la ciencia, Ricardo Limardo se entra en R2. Parte más frágil que pueda tener cualquier nación es no tener la capacidad y las personas preparadas para acudir en auxilio de su población. O sea, de nada sirve que podamos tener mina de oro, que podamos tener destinos turísticos importantísimos. Si al momento de un accidente, de una catástrofe, nuestro país no tiene paramédico. República Dominicana es el país donde más personas mueren por accidente de tránsito. La gran mayoría de las familias está marcado por la pérdida de un ser querido, por accidente de tránsito. Mi nombre es Reinaldo Ortiz Santos y soy el líder, el director general de Rescate Ambar. Veíamos morir a muchas personas por esta falta de servicio, pues decidimos crear este propio proyecto. Rescate AMBA es un organismo de socorro que trabaja las 24 horas al servicio de la comunidad, dando servicio totalmente gratuito. Los voluntarios de Rescate AMBA tienen que tener su trabajo para poder sustentarse, porque el trabajo que hacen con nosotros en Rescate AMBA es gratuito. Yo lo que tengo es una grúa de cargar carro. Y cada vez que yo cargo un carro, tiene que pagarme dinero. Sin embargo, yo no pienso en el carro. Cuando se produce el accidente, yo salgo con la ambulancia a salvarle la vida a la persona del que chocaron con el carro. Porque yo no puedo dejar morir una persona para yo ganarme 5,000 pesos. Tiene apenas 20 años, llegó siendo un niño a Rescate Ambar. El radio es parte de mi vida porque donde quiera que voy con mi radio, la escuela, mi trabajo. Activo para cualquier accidente que ocurra y necesite mi ayuda. Yo nací listo para servir. Voy rumbo a esa central. En el momento que decidí ser paramédico fue en un momento que en un accidente de tránsito trágicamente murieron dos de mi tío. Y por la forma que a ellos lo levantaron, de la forma que lo trataron, fue una de las causas que le causó la muerte a ellos. Thank you.
puede salir por cualquiera de las avenidas y se va a encontrar en la juventud. Ellos creen que son invencibles. Eso le dicen los motocrímenes. Las carreteras no tienen muertos exclusivos, sino que puede morir cualquier persona. Una persona de mi familia, mi tío. Cuando vengo a este lugar me pongo muy triste porque él murió en un accidente de tránsito, pero luego no podíamos pagar el dinero porque él necesitaba un ventilador en cuidado intensivo. Y que por mi familia no tener dinero, él murió. Que no teníamos dinero para pagar la clínica.
persona todos vamos a morir. Pero cuando se trata de una persona que tú ves como que murió por falta de un equipo, o sin necesidad de que muriera, o aún más te choca, te crea una impotencia que la moral por el momento, por mucho tiempo, se te distorsiona. ¿Qué tú hiciste durante tu paso por la tierra? Y de una cosa, si estamos claros de una cosa, es del sacrificio que nos ha costado a todos los que componemos Rescate Ambar. Ese gran proyecto, que es un proyecto de vida.